Tranquilo. Yo le doy toda la plata. Tranquila, Sandra. Le doy toda la plata. Anda a buscar la etiqueta. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Sabes qué pasa, Rinaldi? Últimamente te estás metiendo con gente que no te conviene. ¿Pero quién lo manda? Cállate. ¿Quién carajo lo manda? ¡Cállate! Tranquila. Ay, Rinaldi, vas a tener que parar de hacerte el héroe, ¿eh? Tranquila. La vas a tener que entender de una vez. Ahora van a hacer lo mismo, pero para mí. La policía. Cambiar de auto. Perdelos. Ahora, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Baja! 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 ¡Suban, tira! ¡Suban! ¡Vamos! Bien. Séntate ahí, ¿querés? ¡Cállate! ¡Cállate! Bien. Estamos acá por accidente. Así que si cooperan, en 2 horas están en sus casas. Y si no, en la morgue.
Hasta aquí han llegado los medios nacionales, Radio 10 y Crónica, justo en el momento que la policía confirma que son tres los delincuentes que se han atrincherado en esta concesionaria de autos cuando huían luego de robar en el puerto de San Fernando. Lo que no se entiende es la actitud de estos malvivientes porque no han solicitado como garantía ni la presencia del juez ni la de las cámaras de televisión. Tampoco aceptan dialogar con el negociador del grupo especial de operaciones federales que ya está aquí. Lo que sí tenemos confirmado es que son 20 los rehenes entre clientes y funcionarios y personas que atienden dentro de este concesionario. Seguramente estos tres delincuentes están bajo los efectos de algún estupefaciente. Son momentos de tensión, en este momento no se sabe qué es lo que va a pasar aquí. Ustedes observan que todos, absolutamente todos los rehenes han sido colocados en los vidrios como forma de protección, de escudo humano ante la presencia de los francotiradores del Grupo Especial de Operaciones Federales. Absolutamente en la garganta. ¿Cómo está la situación? ¿Muerto? Dos. ¿Masculino y un femenino? ¿Armas? Sí, armas automáticas. Está jugado. Tenemos comunicación directa con el juez. Toma. Los francotiradores ya están bien apuntados. ¿Me doy la orden? Soy el comisario Lombardo. A partir de este momento estoy a cargo. Nadie dispara sin mi orden. Repito, nadie dispara sin mi orden. Por ahora, no precisamos nada. Queremos estar tranquilos, que se vayan los de negro. Que se vayan los de negro, no anden comida, anden comida. Deja que entre un hombre nuestro para conversar, va sin armas. ¿No entendiste? No necesitamos nada, ¿no entendiste? Pará. Llévate un celular para negociar lo que quieran. Está bien, manda un hombre. Pero ojo, sin hacer boludeces. Tranquilo. Tranquilo porque la mato, la mato. Quédate tranquilo. No. ¿Qué hace con el chaleco? ¡Larga el chaleco! Escuchame una cosa. Decime, boludo, ¿qué hiciste? Esto se va a poner chido. Cuanto más loco crean que estamos, bueno, van a respetar. Van a cuidar a los rehenes. Sí, doctor. La situación de los rehenes se está tornando cada vez más peligrosa. Vamos a tener que entrar antes de que sigan matando. Muy bien, comisario. Llame al GEOF y proceda. Pero si hay un solo rehén herido, usted es el responsable. Como de costumbre, su señoría. Llama al GEOF. Metimos las cámaras. Todavía no tenemos la nitidez necesaria, pero estoy trabajando en eso. En cuanto tenga una buena imagen, aviso. Trata que sea pronto. La necesitamos. Sí, claro.
pongamos los rehenes en un auto y salgamos con ellos. No, no, y no los van a dejar salir tan fácil. ¿Y qué hacemos ahora? No sé, no sé. Para, déjame pensar. Es el pizzero. Sí, jefe, pero yo no sabía ningún pizzero. Tengo tres pibes, yo... Pará. Vos sos Cana. Vos estás loco, vos ves Cana en todos lados, yo soy de la casa de Pará, escuchame una cosa, pedazo de pelotudo. Escuchame bien. Tenés 10 tipos acá, déjame ir. Pará un poco, escúchame bien. Yo te juro que si esto llega a ser una trampa, te hago mierda. ¿Me escuchaste, no? Te hago mierda. ¡Pará! ¡Cálmense! Escuchame una cosa. Sacate la campera. Ya, sacate la campera. ¡Cállate! Sacate la campera. ¡Sacate la campera! ¡Dale! Ahora levantate el pantalón. ¿Qué tenés con el pantalón? Levantate el pantalón y sacate las botas, dale. ¡No, las botas no! ¡8 meses de propina! ¡No, pará! ¡Dale! ¡No tengo nada! ¡Levantate el pantalón! ¡Pero no tengo nada! ¡Pero sos pelotudo! ¡Sacátela! ¡Ya! ¡Dale! Yo no estaría hablando con vos. Pero está bien, jefe, está bien, tranquilo. ¡No tiren! ¡Yo traje las empanadas! ¡No tengo nada que ver, no tiren! Pero usted ya hizo lo suyo, dejó la comida, salga de ahí, venga para acá. ¡Ni en pedo! A mí me está apuntando con una pistola en la nuca. ¿Y por qué no se calman? Lo del tiro se le escapó, está todo bien. ¡No nos rompan las... Sí, que no le rompan las pelotas, dice el pibe. ¡Que los especiales! Sí, para... ¡Los especiales! ¡Para un cacho! Dice que los especiales, que se vayan los de negro, que se vayan los de negro, porque si no van a matar un rehén cada 5 minutos. ¿Pero qué es lo que quiere? Ustedes, porro, queremos que venga el juez. Quieren que nos dejen comer tranquilos. Si no viene el juez, vamos a matar a uno cada 2 minutos. Dice que quiere que venga el juez. Sí, ya lo escuché, ¿pero qué? ¿Qué quiere? ¡Ah, una mierda! Que ¡una mierda! ¡Venga para atrás! Sí. Los putos brazos arriba y no hables más. No hables más porque me saca. ¿Qué quieres? Calmate, flaco. ¿Qué quieres que haga? Anda para allá, con los brazos arriba. Y me saca. ¿Puedes parar de llorar? Yeah.
disparen, no disparen, soy policía. No disparen. Tranquilos. Te mandó a hacer esto a vos. ¿Usted tenía alguna idea mejor, jefe? No te olvides nunca de esa palabra. El jefe soy yo y vos tenés que cumplir órdenes. ¿O no entendés? Yo me entiendo, jefe. Yo me entiendo. Yo entré ahí, maté a esos mierdas, no joden a nadie, saqué a los rehenes. Lo que buscábamos, saqué a los rehenes con vida. ¿Qué más? ¡De pedo! Podrías haber matado a un rehén. Escúchame una cosa, jefe. Entro, me meto con la pinza. Estos locos estaban chiflados con el pasado de merca. Se pegan un cuetazo en la cabeza. Le tiran una lata a una mujer embarazada. Se armó un quilombo que quiere que me quede así. Soy policía, jefe. Soy policía, jefe. Te parió, te dije, con la bota, ¿no? ¿Todo bien? ¿Está mejor? Pero por su culpa nos podrían haber matado a todos. Lo único que se me ocurrió, discúlpeme, ¿Qué va a hacer, señora? Hay cosas que se nos van de las manos, ¿vio? ¿Tomó los gatos, Ponce? Sí, señor. Corbeto, despacio, que es una embarazada, ¡Qué día de mierda hoy, la puta que lo parió! Mire, comisario Lombardo. Sabemos muy bien quién es el inspector Bisleri. También sabemos que hace un año perdió a toda su familia en un atentado, pero no lo puedo avalar. El inspector Bisleri es un excelente policía, señor. Sí, comisario, pero la última toma de rehenes volvió a poner a toda la fuerza en el ojo de la tormenta. Vea, yo tengo medio Congreso de la Nación apuntándome con un dedo. 4 jueces de garantía acusándonos de gatillo fácil. Yo entiendo el dolor del inspector Bisleri, por eso actúa como actúa. Si lo separamos de la fuerza, vamos a poner en la calle un arma peligrosa y sin control. Entonces, señores, roguemos a Dios tomar la mejor decisión. Vamos, por favor. Bisleri, te van a recagar a pedos. Mira, ya me tenés los huevos por el piso. Vení, vení. Yo te voy a explicar una cosa. Yo estoy bastante cansado. Estoy podrido. Si vos estás loco, yo estoy más loco que vos. ¿Te queda claro? Y esto es una brigada. Y en la brigada tenemos que estar espalda con espalda, porque si no estamos espalda con espalda, podemos ligar un tiro. Y el tiro puede salir del arma mía, ¿entendés? A ver si... Escúchame, pará. No te hagas el boludo. ¿Te queda claro? Estoy cansado, pibe. Vos recién me empezás y yo estoy de vuelta. No me rompas más las pelotas. ¿Eh? A ver si somos amigos. Es la última vez que te mandás solo, ¿eh? Ya me tenés las bolas llenas con esto. Además no sos un pendejo, carajo. Entendelo de una vez. Es mi último aviso. ¿Entendiste? Parece que esta vez dimos con un barco grande. Estos delincuentes tienen un frondoso prontuario.
Yo lo que no entiendo realmente es cómo esos tipos todavía están libres. Y alguna conexión política, seguramente. Sí, seguramente. Pero lo que quiero decirte es que vos no podés seguir con ese odio adentro tuyo. Vos no podés vengar en cada delincuente lo que hicieron con tu familia. ¿Entendés? Tenés que encontrar paz. Además, ya no puedo sostenerte más. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que tengo 4 jueces presionándome para relevarte del cargo. Para colmo, no tengo el apoyo de la superioridad. Estás solo. ¿Entendés? Estás solo. Además, cualquier duda en tu accionar, tengo que retirarte la chapa. Con eso no me van a parar a mí. Ya lo sé. Por lo pronto tengo que poner un hombre a tu lado. No, 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 a mí no. ¡Ni una palabra más, eh! ¿Y? ¿Pudiste encontrar algo? Sí, te cuento. El barco pertenecía al fiscal Rinaldi. Él estaba ahí. Aparentemente fue un aprete, no un robo. Estoy investigando a varios políticos. Bueno, hay que hablar con Rinaldi, entonces. No. Mira lo que encontré. Ah, mira. Bueno, entonces, ¿se lo mostraste a Lorenzo esto vos? No. Sí, está bien, remítalo a otra seccional. Perfecto. Hágame un favor, Gutiérrez. A este pibe Carreira me lo manda al departamento de tránsito. Y con una recomendación mía, así no viene nunca más. Ah, y usted a partir de ahora se me pega al inspector Bisleri. ¿Bisleri? Bisleri, sí. ¿Bisleri? Sí. El taquero me dijo que en este caso estamos juntos. Bueno. Vamos en esa, ¿eh? Así que no encontraron el disquete. Muchachos, vengan. No, te escucho. Después te llamo. Yeah!
check with a dialect. Tito, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo tenés la cara? Tres tipos eran. A dos los bajé. Y uno se cansó de aplaudirme la cara y se fue, no sabía cómo pegaba. Pero tenía un ventilador, tenía el cambio de brazo. ¿Ves cómo está? Está todo marcado, sí. ¿No? Me duele hasta el... No sabes. A ver, pone eso. ¿Entra? Ay, sí. Fíjate lo que me costó esto. No, está codificado. Ah, qué suerte. Probé. Está codificado, no me digas que está codificado también porque me muero. Espera, espera. Ah, ¿era? ¿Se quiso ganar? ¡Fernández! ¡Ah, la pelota! No, acá hay fotos que pueden arruinar su carrera y su familia. ¿Hay más? No. No, es una cosa. Sí. Codificame este. ¿Cuánto tardas? Sí, va a tardar un tiempo. No lo espero. Me llevo este. Trabajá y llamame por teléfono. Listo. ¿Listo? Dale, chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Fiscal Rinaldi. Así es. Soy el inspector Bisleri de Delitos Complejos. Pase, pase. Adelante. Por ahí, póngase cómodo. ¿Qué pasa, querido? No, nada, mi amor. Es el inspector que vino por un problema urgente, pero yo ya subo. Anda a descansar. Lindas fotos, ¿eh? Nada que ver con las que tengo acá en el disquete. Tome asiento, por favor. Ah, qué no se confunda, inspector. En realidad, no fue más que una estupidez de mi parte. Algo preparado por un político. Miranda, ¿lo conoce? Sí. Bueno, yo lo estoy investigando por tráfico de armas, de influencias, de droga. Pero él está en combinación con alguien de la departamental. Y me costó muchísimo trabajo encontrar pruebas que lo involucraran. ¿Y qué pasó con las fotos que le sacaron? Todos los miércoles nos reunimos con mi secretaria en mi barco. Ellos se enteraron, vinieron. Y sacaron esas fotos. Hay demasiadas muertes por estos disquets. A usted le interesan, ¿no? Mucho. Por supuesto. Bueno, tome. Esa es la mejor prueba que estoy de su lado, que vengo a ayudarlo. Eso sí, necesito la clave. Del otro. Hola. Paula, anota R4H456. Está. Listo. Sí, sí, ni bien tengo novedades, te llamo. ¿Está? Sí, sí, chau, chau. A sus órdenes. Gracias. Ay, ¿ahora quién es? Escúcheme, ¿no piensa venir hoy usted por acá? Justo un día que lo necesitamos y no viene. Sí, ya sé, no me digas nada, no me digas nada. Ya sé, Rodolfo mordió a alguien. No, no ese es el problema. Pero bien podría venir y darle de comer a ese pobre animal que nos está volviendo locos a todos con los ladridos.
Pero no ese es el problema. Es en la pieza de Soledad. Está saliendo como una especie de humo. Como si se estuviera quemando algo. A ver si nos prende fuego a todo el edificio y si nos quedamos sin casa. ¿Y le golpearon la puerta? ¡Ya golpeé, pero no atiende! ¡Y tírenle la puerta abajo, carajo! ¡Y venga y tírenla a usted! ¡Usted es el policía, no nosotras! Me colgo. Odio que me colgo. ¿Qué pasa? ¿No te puedes dormir? Mira, Bisleri. Vos no sos santo de mi devoción y tampoco estoy de acuerdo con el método en el que trabajás. Para nada. Pero para nada. Y no soy un pelotudo como vos pensás. ¿Pero qué carajo me importa a mí la gente? Para un cachito. Para, Bisleri. Te estoy diciendo que en la brigada está todo mal con vos. Estás al borde de la patada en el culo. Va. Tómatela, dale. Dale que se me quema la casa, no me eché la pelota, que es tarde. Dale, pibe, tómatela. Revienten el departamento, pero encuentren el disquete. Después me llamás. Tito. ¿Qué haces, Paula? Ya entré. Rinaldi tenía razón. Con mis miradas está hasta las manos. Voy para allá, espérame. La gente. Están en el auto. Vamos. ¿Qué haces acá vos? ¿Me dijiste espalda con espalda? Vamos. Acá Gutiérrez. Personal femenino herido. ¿Dónde carajo? Dale que se va en sangre, boludo. Cabrera 3066, rápido, una ambulancia. Va para allá, Gutiérrez. ¡Rápido, mierda! Dale, dale, vamos, vamos, dale. ¡Echame! ¡Echame! ¡Ay, Dios!
Lo lamento mucho. Y Lery me lo saca de la fuerza. Lo quiero afuera. Lo quiero afuera. Lo quiero. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Gómez Miranda. ¿De parte de quién? Del inspector Villeri. Villeri. A solas. A secas. Villeri. Villeri. Se hunde el barco, Gómez Miranda, y se escapan las ratas, ¿no? A vos no te fue mucho mejor que a mí, ¿eh? No. Escúchame. Si venís para pasarte de mi bando, te digo que no es posible. Tengo una jaula llena de ratas como vos. No tengo vacante. No te calentes. Ya no soy más policía. ¿No? No. Pero ahora soy cazador de larvas. Gusano, ¿no? Ah. Así que te voy a seguir hasta abajo de la cama. Mira. Y te voy a cazar. Fíjate vos, ¿no? Y no sobre todo. Sí. Yo te juro por mi honor que te voy a casar, Gómez Miranda. El honor, el honor. Para cuidar el honor hay que saber conservar la vida. ¿Sabes que me voy a hacer un viaje de mini turismo? Voy a ir por lugares que vos no vas a poder conocer en tu puta vida con esos 800 pesos miserables que ganas. Va, que ganaba.
be out of my mind. And I finally found a way to learn to live without you.